El tema de los registros de prestadores turísticos es un tema complejo, complejo y una gran debilidad que tiene la provincia. Yo creo que nadie está en condiciones de poder acusar o reclamar a nadie. El registro de prestadores de servicios turísticos se crea por ley, por la Ley Provincial de Turismo en el año 2010. Nosotros por resolución lo hemos puesto en funcionamiento y en ellos tienen que registrarse alojamientos turísticos, guías turísticos, agencias, transportes turísticos y prestadores de servicios turísticos de turismo aventura o de cualquier actividad vinculada al turismo. Hoy el registro de prestadores de Catamarca tiene 41 registrados. Por lo tanto, habla de muchísimos que no están registrados y que vienen trabajando hace muchos, muchos, muchos años. Por supuesto que esto es una problemática que hay que abordar, la necesitamos y de hecho la estamos haciendo y estamos luchando con ello para que sumar a que se registren en este registro. Y no está siendo fácil, porque también tenemos que tratar de acordar con los municipios, porque estar registrados implica tener toda la situación ordenada. Quiere decir que para vos registrarte ya tenés todas las cuestiones impositivas, de habilitación municipal, de empleo, empleo en blanco, todo eso necesitas para registrarte. Entonces, no quiero pensar por qué no se registran todos los prestadores. Por lo tanto, esto es un trabajo que hay que haciéndolo lentamente y de eso se trata, construir y organizar la actividad turística en una provincia, un destino. Con 40 registrados no podemos salir a presumir a ningún lado. Y de esto ustedes pueden ver el desorden que hay en toda la actividad. Y esto salta a partir de una persona que está registrado como guía turístico y que accedió a un crédito y pudo adquirir un vehículo para trabajar. Y está trabajando, no es que lo está usando para movilizarse con su familia, está usándolo para hacer transportes turísticos en una localidad del interior. Y está en el proceso de gracia que tiene, el tiempo de gracia para habilitarse como transporte turístico. Por supuesto que ya lo hemos hablado para que se apure, para que las cosas se ordenen y esté en regla como corresponde. Pero esto es un trabajo que lo tenemos que hacer entre todos y por eso pido a los prestadores, a los que se dedican a la actividad y a la sociedad en general que siempre estén preguntando por eso, porque de esto se trata de construir un destino turístico, de hacer las cosas bien como tiene que ser para cuidar al turista, para velar por la seguridad del turista y para velar por los intereses de los que nos visitan y de los catamarqueños.